Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana, Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó un demoledor informe sobre el caso Nicaragua. Entre agosto de 2018 y julio de 2019, se continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Y una vez más, al profesor chiflado le tocó dar voz a las mentiras del gobierno. Reiteramos que no se ha acusado ni perseguido a ninguna persona por participar o apoyar en protesta pacífica. ¿Cómo puede decir eso en frente de Amaya Coppens, Victoria Obando, Edwin Carcache y otros excarcelados que pasaron meses de prisión y tortura? En Nicaragua existe plena libertad de expresión y asociación. Los periodistas ejercen su labor sin censura previa ni restricción. Hola, este programa se transmite desde el exilio. Es producido por periodistas perseguidos en Nicaragua y otros tantos que se han refugiado en tres países distintos. Ningún periodista ha sido detenido, perseguido o expulsado por ejercer el derecho de informar. ¿Cómo puede decir Baldrak Jans que eso en frente de Lucía Pineda? Lucía Pineda estaba ahí, en el salón, en Ginebra, y después lo interpeló directamente. ¿Cuándo van a devolver 100% noticia y confidencial, don Baldrak? El gobierno de Nicaragua mantiene su compromiso de continuar trabajando por la unidad nacional, la reconciliación y la paz. ¿Cómo puede decir eso en frente de Josefa Mesa, madre del joven Jonathan Morazán, asesinado en la ola represiva de la dictadura? ¿Por qué Janske tiene que rebajarse a mentir de manera tan flagrante en un foro internacional? Bueno, hay varias razones. La primera es porque es su trabajo. Y de ese trabajo depende también el trabajo de casi toda su familia. Su esposa es la ministra de Turismo, Anasha Campbell. Su hija, Katja Janske, es directora del Ministerio de la Familia. Una de dos. O está defendiendo su pecunio familiar, o sufrió un derrame que le impide ver, escuchar y entender lo que pasa a su alrededor. ¿Por qué el Estado de Nicaragua se niega a aceptar que está violando los derechos humanos, don Baldra? Me temo que es lo primero. ¿Quién dijo que el nepotismo no funciona? Don Baldra, ¿cuándo van a devolver 100% noticias y confidencial? ¿Cuándo van a volver a 100% noticia y confidencial, don Baldra? Apenas una semana después de anunciarse que Camila Ortega dirige la Comisión Nacional de Economía Creativa, ya ha implementado varios cambios creativos en la política económica del país. Primero, todos los reportes económicos se imprimirán en papel rosado. La portada llevará acentos de escarcha. Y el Banco Central rifará una pasantía entre los participantes de Nicaragua Diseña. Esa es la sinergia que solo el nepotismo puede permitir. La ex reina de belleza Xiomara Blandino selló su conversión en símbolo del socialismo del siglo XXI, concediéndole una entrevista exclusiva al programa Izquierda Visión. La familia sandinista a mí me abrió las puertas, me han dado tanto amor. Ha sido increíble, es admirable. Y yo la vi entera para que usted no tenga que hacerlo. Y acepté el amor que me querían dar. Entonces ahí fue cuando yo realmente comprendí pues, que esto es lo que a mí me toca vivir, es donde yo estoy. Vaya, suena más resignada que feliz, pero sigamos. Me tocó pues, vivir también un golpe, ¿no? A lo que era esa Xiomara que muy exitosa y ahora una Xiomara a la cual tal vez con este golpe de Estado no comprende la gente mis decisiones. 100 chayo puntos por mencionar el concepto de golpe de Estado. Alguien va a recibir un buen regalo de Navidad de su suegra. En realidad, nadie puede culpar a Xiomara Blandino por enamorarse de un hijo de la pareja dictatorial. Pero ella sí decidió defender un sistema represivo que ha cobrado más de 300 vidas, ha encarcelado a centenares de personas inocentes y ha enviado a 70.000 ciudadanos al exilio. Puedes casarte con el hijo de un criminal, pero eso no quiere decir que tenés que defender los crímenes de su familia. Después de todo, no comprenden que podemos pensar diferente. Xiomara, ¿estás segura que se puede pensar diferente dentro del Carmen? Por lo pronto se rumora que en la próxima edición del concurso Miss Teen Nicaragua, el presidente del jurado será el comandante Ortega. Ya saben, por aquello de que en Nicaragua el nepotismo funciona. Buenas noches.